La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En Michoacán, las condiciones de convivencia para recuperar la seguridad y el desarrollo ya superaron la etapa en que había grupos de autodefensa, dijo en Uruapan Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado. Desde el 10 de mayo desaparecieron lo que podríamos denominar como grupos de autodefensa y transitamos a lo que es la Fuerza Rural Estatal. Son algunos bloqueos como manifestaciones de uno u otro punto. Este tipo de situaciones se ha buscado a través del diálogo y no ha sido con gente armada. Aseguró que las 20 principales ciudades de Michoacán tendrán ya en breve la Fuerza Ciudadana y que también están concluyendo los pasos para arrancar el mando unificado. En el caso de Uruapan, que estamos aquí, decirle que ellos ya han firmado lo conducente para el tema del mando unificado, Morelia lo ha firmado, y en ese sentido estamos haciendo la transferencia de todos los recursos para que podamos tener efectivamente, ahora sí, lo que será la Fuerza Ciudadana. Más del 57% de los recursos, tanto financieros como humanos y materiales, ya se ha hecho la transferencia. En Uruapan, el secretario de Economía y Delfonso Guajardo dijo que con la nueva realidad que tiene Michoacán, ahora viene la etapa de atraer inversionistas. Entonces la idea es convocar a Michoacán a los inversionistas nacionales y extranjeros para que desde Michoacán sientan el nuevo clima de tranquilidad que se vive en el estado, que sientan también las oportunidades y conozcan directamente. Este lunes el secretario de Economía y Delfonso Guajardo, el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador Salvador Jara encabezaron la firma de mejoramiento del marco regulatorio para proyectos productivos y entregaron recursos a mujeres que ya arrancaron sus empresas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.